Ongi etorriak nahiko eskidetza programaren barruan antolatutako saio honetara. Gizarte eraldatzeko lehenik eta behin balioak aldatu behar direla argi dugu eta denok dakigu balioak eraikitzeko orduan komunikabideek zelako indarra eta eragina duten. Bereziki gazteengan eta zer esanik ez aurrengan. Zenbat informazio jasotzen duten komunikabideen bitartez, bete behar dituzten rol edo estereotipoen inguruan adibidez. Iruditzen zaigu beraz, ikasleek komunikabideen bitartez, umeek eta gaztek jasotzen duten informazioari buruzko hausnarketa eskolan egitea garrantzitsua dela eta hori ere lantzen da nahiko programaren bitartez. Guk, Emakunden urteak daramatzagu komunikabideekin lan egiten begira batzordearen bitartez. Haien eragina izugarria delako eta lan egin behar dugulako denok batera komunikazio ez sexista baten alde. Hoy, dentro de esta jornada organizada en el marco del programa coeducativo Naico que impulsamos desde Emakunde, nos vamos a centrar en los medios de comunicación. Para ello tenemos con nosotras a Andrea Momoitio, quien nos hablará de los modelos de género, roles y estereotipos que difunden actualmente los medios de comunicación y cuál es su influencia en alumnas y alumnos y cómo hacer para trabajar este tema con el alumnado en las aulas. Los medios de comunicación son agentes clave en el logro del cambio de valores, son sin duda un importante agente transmisor de modos de vida, de pensamientos, de comportamientos, de modelos. Ejercen una gran influencia en la sociedad y, por tanto, su responsabilidad es importante. Y también es importante trabajar en la escuela con alumnos y alumnas estos mensajes que lanzan los medios de comunicación, analizarlos y ser capaces de detectar mensajes sexistas o que vayan en contra de la igualdad. Desde Emakunde llevamos años trabajando por una comunicación no sexista en colaboración con los medios de comunicación y a través de la Comisión Begira, y nos parece que es un trabajo muy importante y de gran importancia por el potencial que tienen los medios de comunicación para transformar valores, algo absolutamente necesario aún en nuestra sociedad. Horregatik, eskerrak benetan, Andreari, gaur hitzaldi hau emateagatik, eta irakasleoi eskerrak eman gaur ere egiten duzuen lanagatik, etorkizunerako emakume eta gizonak izango direnekin. Benetan da, garrantzitsua egiten duzuen lana, mila esker. Eta eskerrak baita ere, Orebeko taldeari eta Emakundeko lankidei. Ziur nago, gaurko jardunaldia ere oparoa izango dala. Horrela izatea, espero dut. Eskerrik asko eta egun ona izan. Egun on. Bueno, izaskuneke gure zuzendariaren aurkezpena eta gero, bueno, nire burua aurkeztu lehenik eta behin, bueno, batzuk ezagutzen nauzue, Aizea Miranda nauzue, eta Naiko programaren ardura eramaten dute Emakunde. Gehienok ezagutzen duzue programa, baina, bueno, ezagutzen ez duzu nontzat, ze badakizu orain jardunaldiak irekitzen ditugula irakasle guztientzako. Eskidetza eskolara eramateko programa da, non irakasleek egiten dute lan handia, lan handiena, ikaslekin lantzen dutelako eskidetza zuzenean beraien gelatan. Ohartxobi partekatu nahiko nituzke lehenik eta behin, alde teknikoa dela eta ez, alde batetik, guztiok izango dituzue mikroak eta kamarak itzalita, eta badakizue azkeneko zatian eukiko dugula denbora sola zaldirako, ez, Andreari galderak egiteko. Eta horretarako baituzue modu ezberdinak parte hartzeko, altzatu dezakezu eskua eta kamararen bitartez sartu, guk jarriko dizuegu eta soinua, edo bestetik txataren bidez niri bidali galderak, edo hor justo menuaren bekaldean agertzen da, ez dakize hizkuntzatan agertuko zaizue, baina agertzen da bokadillo batzuk, dira preguntas y respuestas, answer and questions, edo horrelako zerbait. Modu ezberdin horiek dituzue parte hartzeko, bale? Nada, como decía,
Al final de la ponencia de Andrea tendremos un espacio para el debate, para que le podáis hacer preguntas a Andrea. Y entonces la forma de participar, que no solo tiene que ser en ese momento final, sino que a lo largo de toda la ponencia de Andrea podéis ir enviándome las preguntas, tanto por el chat para todo el mundo o a mí en privado, o si no con un bocadillo pequeño que os sale abajo en el menú que pone preguntas y respuestas o bueno, en el idioma que lo tengáis. Vale, eta orain zuzenean pasatuko gara Andrearen aurkezpena egitera. Bueno, Andrea, bueno, pues ella se define como periodista, bueno, ella se define, no, ella es periodista, con máster en estudios feministas y de género y periodismo digital. Es una de las coordinadoras de Picara Magazine y sobre todo se dedica a llevar las redes sociales de la revista. Reconoce que lo que le interesa es escribir de lesbianismo, de cárceles y de locura. Y quienes hayáis oído a Andrea en otros espacios, en otras presentaciones, bueno, creo que queda decir, ¿no? Que se sabe perfectamente que es adicta a los macarrones con tomate. Ella reconoce que es extímida, irreverente y melómana, y lesbiana y feminista en ese orden. Así que, besterik gabe, Andrea, mil esker, batzeatzagatik, muchas gracias, y nada, te cedo la palabra. Egunon, creo que me escucháis y me veis bien, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Participé hace un par de años, si no me equivoco, en el programa y fue una gozada. Contaros un poco, bueno, para empezar, que bueno, vengo de la redacción de Picara Magazine. Hoy no estoy en la redacción porque es un sitio bastante ruidoso, así que me he tenido que buscar otro y que todo lo que os cuente a partir de ahora, pues aunque os lo esté contando yo, forma parte de un proceso de reflexión en el que llevamos mis compañeras y yo casi 10 años, que es el tiempo que lleva Picara en marcha. Siempre hablamos, cuando nos toca hablar de medios de comunicación en diferentes espacios, siempre lo hacemos con cierto pudor, porque lo cierto es que, bueno, que Picara es un pequeño oasis de periodismo, ¿no? De periodismo feminista. Y nosotras, bueno, pues tenemos un poco el rol de observar cuál es la situación en otros medios, un poco desde fuera y siempre con cierto pudor también, porque bueno, la profesión está en una situación muy complicada y precaria. No sé si sabéis, porque es algo que no suele ser sabido, que es aparte de la construcción, es uno de los sectores que estaba aún más machacado después de la gran crisis económica de 2008, y imaginamos que seremos uno de los más afectados también a partir de ahora. Entonces, bueno, siempre nos da como cierto pudor, como os digo, esta parte de cuestionar el trabajo y las maneras de hacer de otros compañeros y compañeras. Pero bueno, partiendo de ahí, pues nosotras sabemos, ¿no? Y esto lo tenemos claro, y yo creo que lo tendréis claro todas y todos, ¿no? Que los medios de comunicación tienen una utilidad que va muchísimo más allá de entretener o dar información, sobre todo en un momento en el que ni siquiera tenemos claro, no tenemos tan claro como en otros momentos, que es quiénes somos los medios de comunicación o qué es un medio de comunicación, ¿no? La ciudadanía cada vez tiene acceso de una manera más directa a las fuentes primarias de información. Cualquier persona puede entrar a la web de una institución y entender, ver en qué se está trabajando, ¿no? O puede saber a través de las redes sociales si ha habido un accidente o un incendio en su localidad. Entonces nosotras nos preguntamos ahora más que nunca qué pintamos las periodistas, ¿no? ¿A qué nos tenemos que dedicar a partir de ahora, ¿no? En un momento en el que ya no somos ese enlace entre las cosas que pasan y la ciudadanía, ¿no? Que ya tiene un acceso, como os digo, más directo a la información. Entonces creemos que más que nunca toma una dimensión muy relevante este papel que nosotras desde el periodismo feminista así que llevamos reivindicando tiempo, y es el papel de las periodistas como esas personas que nos cuentan por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Que la ciudadanía ya sabe lo que pasa o puede saberlo de una manera muy, muy rápida y muy directa, pero sin embargo nos falta, ¿no? O creemos que hay que poner especial valor a esa profesión, a esas personas que nos dedicamos a explicar por qué pasan las cosas que pasan y por qué, por ejemplo, seguimos sosteniendo y seguimos viviendo en una cultura, en una sociedad con toda esta perspectiva, no es una perspectiva, ¿no? Con toda esta violencia patriarcal, ¿no? Contra las mujeres y contra todas esas personas que por una razón u otra nos salimos de algunas normas establecidas, ¿no? Los medios nos cuentan historias, pero mientras nos cuentan historias nos cuelan imaginarios, y eso de una manera muy evidente influye en nuestra manera de entender el mundo y cambia o promueve ciertas actitudes, ¿no? Que esas actitudes lo que nos llevan es a producir unas respuestas simbólicas u otras, ¿no? Respecto a ciertas situaciones que tenemos delante, ¿no? El gran debate, el gran tema, lo que todo el rato, ¿no?
tenemos sobre nuestra cabeza los periodistas y las periodistas es si nuestro trabajo lo que nos lleva es a contar la realidad, a crearla, a reproducirla, las dos cosas, qué función cumplimos. Bueno, pues son respuestas que van cambiando con el tiempo, porque la comunicación no es ni mucho menos un proceso natural ni estanco, cambia en cada contexto histórico, cambia en cada cultura, ¿no? Los medios construyen mensajes y a la vez esos mensajes son construidos y deconstruidos, ¿no? De nuevo por las personas que los recibís. Lo habitual cuando hablamos de estas cuestiones en comunicación hay como una lectura bastante asumida de qué manera la gente recibe los mensajes, ¿no? De qué manera la audiencia recibe las informaciones que se transmiten a partir de los medios de comunicación. Son tres: la lectura dominante, la lectura negociada y la lectura de oposición. La dominante es esa en la que los receptores y las receptoras aceptan el mensaje que transmiten los medios porque coincide con sus valores, con su cultura, con su momento histórico y se sienten representados y representadas. Por otro lado, es la lectura negociada, una lectura en la que la audiencia no comparte, ¿no?, esa información que recibe de los medios de comunicación, le es ajena, pero de alguna manera es capaz de deconstruirla y hacerla de alguna manera suya, ¿no? Esto, por ejemplo, es el ejemplo de un ejemplo puede ser Friends, por ejemplo, ¿no? Vemos una serie estadounidense que cuenta una historia muy concreta de un grupo de personas muy concreta, nada tiene que ver con nosotras, pero sin embargo tampoco eso nos genera ningún ruido y lo podemos aceptar con cierta facilidad, ¿no? Y luego estaría la lectura de oposición, que es esa en la que receptores y receptoras somos la antítesis del mensaje que estamos recibiendo, no se acepta y de alguna manera no se acepta el mensaje y de alguna manera nos enfrentamos a él, ¿no? Al menos en lo simbólico. Entonces, claro, a partir de estas lecturas, que son las clásicas, ¿no?, siempre la pregunta está, o quienes nos dedicamos a la comunicación desde la perspectiva feminista, es, bueno, pues las mujeres siempre siempre hemos tenido que hacer una lectura al menos negociada y muchas veces de oposición respecto a lo que recibimos de los medios de comunicación, porque no estamos representadas. Y siempre lo digo un poco, que igual, o sea, siempre lo digo un poco en clave de humor, aunque en realidad no es tan gracioso. Y es que si en algún momento viniera alguien, ¿no?, que un extraterrestre al planeta y leyese un periódico, encendiera una televisión o pusiera la radio, creería que las mujeres acabamos de llegar y que somos muy pocas, ¿no? Tan pocas como que estamos representadas en un 28% de las noticias, simplemente, ¿no? Cada 5 años, desde el 95, desde el 95, se hace un estudio a nivel mundial, lo que se llama el monitoreo global de medios, donde se analiza desde diferentes perspectivas, el estudio es una cosa así, cuál es el papel o qué presencia tenemos hombres y mujeres en los medios de comunicación. Los datos, es verdad que cada vez son mejores, es verdad, eso es así, pero aún así siguen siendo lamentables, escandalosos y muy tristes, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros nos solemos fijar especialmente, estamos con ganas de ver el nuevo estudio que saldrá, el último es de 2015, así que entiendo que se habrá hecho un análisis en 2020 y podremos tener los resultados en 2021, así que los datos que de momento tenemos todavía son los de 2015, insisto en que creo que ahora la cosa será un poco mejor cuando tengamos un nuevo estudio, pero bueno, tampoco creo que mucho mejor, ¿no? Y este estudio, por ejemplo, el último nos decía que las mujeres solo aparecemos representadas en un 28% de las noticias, tanto en prensa escrita como radio y tele. Es verdad que en el caso de los diarios digitales, y ahí también meten Twitter y redes sociales, es un poco mayor, pero un 33% simplemente, ¿no? Y bueno, lo que no hay es cierto avance respecto al estudio anterior de 2010, que era el 23% del total, ahora el 28%, bueno, veremos con qué nos encontramos. Claro, nosotras como periodistas, un dato que siempre nos llama mucho la atención, o que siempre nos fijamos cuando aparece en estos estudios, es en qué momento las mujeres aparecemos en calidad de expertas en los medios de comunicación, ¿no? Porque sí que a lo mejor salimos mucho cuando la típica noticia esta, que yo en serio tampoco entenderé nunca hasta cuándo va a ser noticia, pero que hay olas en Donosti, ¿no? Y van todos los medios de comunicación a contárnoslo. Pues es verdad que seguramente quien aparezca en calidad de meteorólogo sea un hombre, pero luego igual sí que aparecen mujeres allí que comentan, ¿no? Pues sí, hay muchas olas, hay mucho viento, bla, bla. Pero cuando ya es en calidad de experto, la participación de las mujeres se reduce a un 9%. Y es que si a mí me resulta siempre escandaloso decir que solo el 9% de las personas que aparecen en los medios de comunicación en calidad de expertas somos mujeres, cuando digo que el 91% de las personas que aparecen en los medios en calidad de expertos son hombres,
ahí me pongo de bastante mal humor, ¿no? Porque en un 91% de los casos son ellos y es su perspectiva la que nos explica el mundo. Otra cosa será ya, y no creo que no, hoy no nos va a dar tiempo a entrar en esto, que podamos cuestionar también si quién sigue teniendo sentido que los medios de comunicación cada vez que vayan a contar una historia busquen a un experto y a una persona que ha vivido esa vivencia, ¿no? Esa dicotomía también entre quién tiene calidad para dar una respuesta universal a algo y quién solo tiene la posibilidad de contar su experiencia es otra cosa, pero en cualquier caso, en un 91% de los casos son los hombres quienes aparecen en calidad de expertos en los medios de comunicación. Esto no sé si se corresponderá, por ejemplo, a la presencia de mujeres y hombres en los libros que trabajáis en las escuelas, por ejemplo. No sé si será tan escandaloso, espero que no, pero bueno, me imagino que en cualquier caso la diferencia también en ese ámbito es brutal. Hay varias razones, o podemos intuir varias razones para pensar por qué las mujeres no aparecemos en calidad de expertas en los medios de comunicación y en otros ámbitos, me imagino que será parecido, ¿no? Por un lado, y todas las respuestas, sin embargo, se nos quedan cortas, ¿eh? A pesar de tener varias o intuir varias razones, entiendo que la respuesta es una amalgama o una mezcla de todas ellas, ¿no? Por un lado, la propia cultura patriarcal, que no reconoce a las mujeres ni nuestro conocimiento ni nuestra presencia en ningún ámbito profesional de la misma manera que se les reconoce a ellos, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, podemos decir, vale, la falta de agenda de los periodistas y las periodistas, ¿no? Pues bueno, venimos a cierta dinámica, a lo mejor conoces a más hombres de X sector, entonces, pues, yo que sé, el día a día te lleva a llamar más a hombres que a mujeres. Bueno, vale, esto se ha ido solucionando y ha habido muchas iniciativas para tratar de solucionarlo. Se han hecho bancos de expertas, prácticamente en todas las comunidades autónomas, todas las universidades lo ofrecen o muchas universidades. Entonces, bueno, no tener contactos, si ese fuera el problema, ya estaría solucionado y, sin embargo, seguimos sin aparecer en los medios, ¿no? El síndrome de la impostora. Yo creo que eso lo tenemos todas completamente arraigado, ¿no? Es como esta idea de, bueno, de no saber lo suficiente, de no ser suficientemente experta en tu materia, ¿no? Como para enfrentarte a hablar ante los medios de esta cuestión. Por otro lado, las propias dinámicas de los medios de comunicación, que son bastante incompatibles con la cultura y la socialización de género en la que estamos inmersas, porque por un lado, no te dan tiempo para pensar qué opinas de un tema. No sé si en algún momento habéis tenido experiencia con prensa, pero es muy habitual que te llamen a las 10 de la mañana para decirte que a las 10 y 20 pasan a grabarte para que opinas de no sé qué. Yo no sé vosotras, pero yo normalmente suelo necesitar más tiempo para formarme una opinión. Y esa dificultad, dame un poco más de margen, a ver, no puede ser esta tarde, no la solemos encontrar los periodistas con los hombres, ¿no? Que tienen mucha más facilidad para opinar de cualquier cosa, ¿no? Luego, por otro lado, también una cosa que a lo mejor parece bastante no parece tan importante, pero los horarios de la prensa, por ejemplo, ¿no? Si es prensa escrita, te pueden proponer un tema a las 6 de la tarde y lo tienes que tener hecho a las 9 de la noche. Entonces, a esas horas buscar gente y encontrar mujeres, ¿no?, que estén disponibles para atender, que tengan un rato, ¿no? Sigue estando sobre nuestra espalda principalmente la sobrecarga de los cuidados, entonces a ciertas horas es también muy complicado encontrar a mujeres que puedan o quieran participar. Y luego, por otro lado, que las mujeres que participan en la vida pública, el nivel de exposición y de violencia que sufren a la hora de opinar de cualquier cuestión es muchísimo mayor, ¿no?, que el que sufren los hombres. Y en esa línea os recomiendo mucho, si tenéis oportunidad, que leáis en Pícara, claro, todo lo que os voy a recomendar, bueno, todo no, pero muchas de las cosas que os voy a recomendar son de Pícara, os recomiendo que leáis una entrevista que publicamos hace poco con Cristina Fallara, que es una periodista que tiene muchísima visibilidad pública, ¿no?, porque aparte de su presencia en redes sociales, que es muy grande y muy activa, además aparece en medios de comunicación más generalistas, en la televisión, ¿no?, que es el medio de comunicación todavía por excelencia. Y Cristina, por ejemplo, cuenta que hace tiempo que no sale a pasear con sus hijos ni con sus hijas a la calle, ¿no?, porque, bueno, la insultan, se meten con ella, recibe, nos decía, por ejemplo, en la entrevista, que un analista de Twitter le había hecho un análisis a su cuenta y recibía más de 1000 agresiones por minuto, ¿no? A cualquier persona que sufre todas esas agresiones, pues su vida le cambia de una manera evidente, y mucho tienes que creer en lo que dices, ¿no?, y mucho tienes que, en el caso de Cristina, ya lo dice claramente, lo necesita, ¿no? Es un trabajo para exponerte de esa manera a los medios de comunicación. En nuestro caso también, como Pícara, hemos sufrido muchas agresiones de este estilo. Nuestra compañera Anchu Varela, por ejemplo, cada 2x3 se enfrenta a muchísima violencia, al principio simbólica, luego más directa, pero virtualmente, y luego incluso agresiones físicas por opinar, ¿no?, y por hablar en los medios de comunicación. Entonces entendemos que a veces resulta complicado. En esa línea también os recomiendo otro artículo de Alicia Murillo, también en Pícara,
que se titula ¿Por qué las mujeres no van a la radio y a la tele? Y lo que, bueno, viene a explicar cómo la propia dinámica de los medios de comunicación, de los debates, sobre todo en televisión, pues dificultan mucho que nosotras podamos participar, incluso que queramos, ¿no? Porque qué necesidad de formar parte de algunos circos, ¿no? Esto también daría para otro debate, pero sí, a veces, por ejemplo, vamos, yo no iría a una tertulia televisiva, no sé, borracho igual sí, pero solo en ese caso, ¿no? Porque es que son espacios muy, 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 muy violentos con las mujeres y muy violentos cada vez más con el discurso feminista. Las mujeres salimos poco en los medios de comunicación, vale, salimos muy poco, no salimos ni mucho menos representadas en el mismo nivel que estamos representadas en la sociedad, y esto es algo que resulta cuanto menos llamativo, ¿no? Que los medios de comunicación no representen la diversidad de la sociedad, pues es algo bastante curioso y que responde mucho a cómo se ha construido la prensa, cómo se entiende que es noticia y que es noticia, esas cosas, ¿no? Esas historias importantes o esas áreas de la vida importantes, ¿no? Que son merecedoras de salir en los medios de comunicación y de abrir telediarios, pues son áreas en las que probablemente las mujeres nos hemos incorporado mucho más tarde, ¿no? Entonces, bueno, la propia idea de qué es noticia y qué no, de alguna manera nos expulsa también, ¿no? Y luego, por otro lado, la idea de la objetividad, por ejemplo, en los medios de comunicación frente a la idea de periodismo situado, ¿no? Que ofrecemos o que proponemos nosotras, pues hace, pues eso, insisto, ¿no? Que lo que se entiende por economía, lo que se entiende por cultura, lo que se entiende por política internacional es la economía, es la cultura y es la política internacional que han hecho tradicionalmente los hombres. Los medios se construyen bajo una perspectiva, una mirada que es androcéntrica, y esto lo definen muy bien las compañeras de... Hay un proyecto, os animo también a que echéis un ojo si no lo conocéis, el Diccionario de Transgresión Feminista, y son ellas las que definen el androcentrismo, os lo voy a leer, porque lo explican, lo dicen muy bien, como una de las manifestaciones del sexismo, que consiste en tomar al hombre varón como el prototipo o modelo de lo humano y su perspectiva como el punto de vista de la humanidad, ¿no? Y bajo esa forma de sexismo, el hombre y lo masculino son entendidos como centrales a la experiencia humana, mientras que lo mujer y lo femenino es lo otro, lo específico y lo particular. Todavía en la prensa hoy, y esto es muy habitual, nos encontramos con titulares en los que dicen los problemas de salud de la mujer. Y dices tú, wow, ¿de cuál? De todas las mujeres, ¿no? Porque yo conozco a más de una y me imagino que vosotras también. Se sigue hablando de nosotras muy a menudo en singular, ¿no? Yo creo que esto es, llama bastante la atención y creo que evidencia bastante que se nos sigue tomando como la otredad, ¿no? Como eso que parece que acaba de llegar al mundo. Luego lo veremos cuando hablemos de los estereotipos, pero bueno, me adelanto ahora un poco. Esto que es tan habitual en prensa ahora que todas intentan, ¿no? Todos los medios de comunicación intentan, bueno, hacer alguna cosita de feminismo, alguna cosita de igualdad, alguna cosita de la mujer, nos encontramos, la mujer, digo, siguiendo un poco su dinámica, nos encontramos mucho con historias de la primera mujer que ha hecho no sé qué, ¿no? Somos todo el rato, parece que acabamos de llegar y parece que estamos haciendo todo el rato cosas por primera vez, ¿no? Y probablemente, yo estoy casi segura que detrás de cada titular de la primera mujer que ha hecho no sé qué, lo que hay sobre todo es falta de memoria, porque estoy segura que en algún otro momento y en algún otro contexto alguna lo ha hecho antes, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Quién decide qué es noticia y por qué, ¿no? Pues los medios, ¿por qué priorizan las elecciones, la corrupción y el fútbol frente a la opinión pública, por ejemplo? ¿Por qué se hablan de esas cuestiones tanto? ¿Porque son las cosas que nos interesan, no? Bueno, aquí en esta manera de construir la comunicación y lo que es la noticia, ¿no? Que desde los medios de comunicación llamamos agenda setting, las mujeres, la vida de las mujeres y lo que tradicionalmente nos hemos dedicado nosotras, a donde hemos puesto más atención, queda relegado siempre a un segundo plano. Yo aquí, por ejemplo, tengo un artículo de hace ya unos años que se titula La tienda de ultramarinos de Herminia, porque yo soy de Ortuella, y se hizo un proceso como de recuperación de la memoria histórica, de espacios, ¿no? De qué espacios habían sido importantes en la vida social y política de Ortuella, y todos los espacios que se reconocían, ¿no? Y a los que se les daba valor en ese mapeo de mi pueblo, eran espacios que tenía mucho que ver con la socialización, con la cultura, con la política que habían hecho los hombres, ¿no? Entonces yo en aquel texto reivindicaba, por ejemplo, que se entendiera como un espacio clave, ¿no? para Ortuella y para la vida de Ortuella, la tienda de ultramarinos de Herminia, que era un espacio muy pequeño donde tradicionalmente se juntaban las mujeres, hablaban de sus problemas y
solucionaban el mundo, compartían recetas o yo qué sé qué harían, ¿no? Porque hace muchos años que ya no está esa tienda, pero bueno, yo creo que se entiende la idea. Esto también partiendo mucho de la idea de cogiendo mucho o copiando mucho lo que proponen las urbanistas y las arquitectas feministas, ¿no? Que siempre nos piden que más allá de buscar, ¿no? De buscar a mujeres en espacios de hombres, que busquemos o reivindiquemos los que han sido nuestros propios espacios. Y esto también pues aplica en los medios de comunicación y me imagino que en prácticamente cualquier otro ámbito. Aparecemos poco representadas, cuando aparecemos representadas es bajo la perspectiva del androcentrismo, siempre con esta idea de fondo, ¿no? De la objetividad que, en fin, que nos toca bastante las narices, porque ya lo decía Adrienne Rich, que la objetividad siempre ha sido subjetividad masculina, o la manera en la que el nombre que se le ha dado culturalmente, o algo así creo que dice, a la subjetividad masculina, ¿no? Entonces esta idea en los medios, incorporar la perspectiva feminista cuesta porque te encuentras y te ponen el cartel así de la objetividad y pues con la objetividad hemos topado, ¿no? Bueno, estamos acostumbradas, como os digo, a que los medios sean espacios que están completamente monopolizados por los hombres, y cuando digo hombres no digo cualquier hombre tampoco, ¿no? Hablamos de hombres blancos, hablamos de hombres que no tienen diversidad funcional, que tienen una situación económica estable, que no tienen carga de cuidados, que son blancos, que son heteros, ¿no? Hay una concepción también muy concreta de lo que es ser un hombre, y también en los medios de comunicación hay muchos hombres que quedan excluidos, ¿eh? del discurso público. Quiero poneros un vídeo de, a ver, lo tengo aquí, antes lo he hecho la primera, sobre cuáles son los estereotipos, ¿no? Más habituales en la prensa. Es un vídeo que forma parte de un proyecto que hicieron las compañeras del periódico La Marea con Intermón Oxfam, y en el vídeo quien habla es Juana Gallego, que es una profesora de una universidad de Barcelona, juraría que es la autónoma, pero igual meto la pata, ahora lo veremos en el rótulo, en el que explica, ¿no? Cuáles son los estereotipos más habituales en la prensa. Creo que lo voy a saber hacer bien a la primera, ¿eh? Los estereotipos de los medios son muchos y muy variados, pero si tuviéramos que hacer un resumen, yo diría que hay cuatro o cinco muy importantes, ¿no? Los que dominan. Uno es el de la mujer superwoman, la mujer joven, guapa, atractiva, sexy, delgada, maravillosa, que es el modelo ideal de mujer que es el único o uno de los pocos que domina actualmente en el entorno de los medios de comunicación. Ese es el dominante. Después hay otro, aunque no tan importante, pero también todavía, el de la mujer cuidadora. O sea, la mujer que también puede ser joven y tal, pero fundamentalmente se dedica a cuidar de los otros, a cuidar de la familia, a cuidar de los hijos, a cuidar del entorno, a cuidarse ella, es decir, la mujer cuidadora. Pero también hay otro que es la mujer víctima. O sea, la mujer víctima es la que presentan como a la que le pasan cosas, la mujer pasiva. No es una mujer activa a la que le pasan cosas por querer hacer algo, sino como una especie de drama que no sabe cómo afrontar, ¿no? Es decir, la mujer que necesita ayuda, la mujer vulnerable, la mujer sumisa, la mujer que no sabe realmente cómo gestionar la vida y cómo gestionar los conflictos o todo esto. Y hay otro que es muy importante, que es la mujer excepcional. Es decir, los medios de comunicación presentan, sobre todo en la información, no tanto en la publicidad, en la información la mujer como alguien excepcional. Por tanto, lo que se divide es entre las mujeres excepcionales y las que no lo son. Es decir, no se destaca, una mujer es nombrada primera ministra de un país o directora de un organismo, no se destaca el nombramiento por sus capacidades o por su trayectoria, sino porque es mujer. Luego, implícitamente, la información está destacando o está diferenciando las mujeres excepcionales, es decir, esta mujer es nombrada tal porque es una mujer excepcional, pero eso incluye una diferencia y una división entre las que son excepcionales y el montón que no lo son. Entonces, esto, si miras con atención la información, verás que normalmente se pone en relieve mujeres que tienen éxito, mujeres importantes, mujeres con poder, pero todas como si fuesen excepcionales, cosa que no ocurre con los hombres. Es decir, los hombres no dicen, un hombre ha sido nombrado presidente del gobierno. No pones el acento en que es un hombre, por tanto, no estableces diferencia entre las capacidades de los hombres.
Creo que estoy de vuelta. Yo me encargo de las redes de Pícara, pero no os creéis que me gusta mucho esto de las formaciones online, porque no veros y, a ver, creo que estoy de vuelta ya por aquí. A ver, un momento, que he perdido la presentación que tengo entre tantas pestañas. Vale. Bueno, yo creo que se entiende bien, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos más habituales en la prensa? Luego veremos que lo veremos un poco más adelante, ¿eh? Que es verdad que esto está cambiando también, que cada vez hay más conciencia, cada vez hay más mujeres feministas en prácticamente cualquier medio de comunicación peleando, están infiltradas y tenemos periodistas feministas infiltradas en un montón de cabeceras distintas haciendo cosas muy potentes y muy interesantes, ¿eh? Las cosas están cambiando. Es verdad, por ejemplo, que un ámbito donde quizás estén cambiando todavía menos o más lento es la publicidad, y luego también un espacio una cosa que está pasando mucho ahora también es que muchos de los estereotipos de género que a lo mejor ya no nos podemos encontrar con tanta, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero esos estereotipos que ya incluso en los medios de comunicación más tradicionales se cortan, yo no sé si con una intención política o transformadora, o simplemente porque saben que el mundo está cambiando y que hay cosas que ya no se pueden contar desde esa perspectiva. Por ejemplo, eso no está pasando con las youtubers, con las instagramers o con las influencers, ¿no? Que siguen reproduciendo de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ciertos estereotipos de género que quizás en otros espacios ya no nos encontramos de una manera tan evidente, ¿no? Y esto, bueno, es verdad que como hemos conseguido y desde las instituciones ha trabajado mucho, ¿no? Porque hay códigos reguladores, ¿no? Que trabajen con la prensa, como decía al principio Isascu, ¿no? Para evitar ciertas cosas. Sin embargo, ¿no? Todos estos códigos reguladores y todas estas buenas prácticas que se han ido trabajando con la larga no están llegando de la misma manera a este mundo de las influencers o de las instagramers o de los youtubers, que son espacios, ¿no? Donde se construye imaginario, se construye relato y se construye relato simbólico, pues no, todavía no tanto como en otros espacios, ¿no? Pero lo será pronto, ¿no? O sea, tienen una capacidad de difusión, de transformación o no, o muy, muy, muy grande, pero esto lo veremos más adelante. Nosotras hemos trabajado mucho desde Pícara cuál debería ser, ¿no? El tratamiento informativo de las violencias machistas en medios, porque a través de analizar ciertos casos nos hemos encontrado con patrones y con, bueno, yo creo que hemos ido aportando, pensando mucho en esta línea en estos años, pero una de las formas, aparte de cómo se trata la violencia machista en medios, una de las cuestiones también que nos preocupa o a la que le prestamos también mucha atención es de qué manera los medios de comunicación fomentan, proponen o no evitan, por lo menos, que se siga dando unas formas de violencia simbólica contra las mujeres muy importantes, ¿no? Y cuando hablamos de violencia simbólica, que con la violencia simbólica hemos topado, ¿no? Porque es esto que a veces cuesta mucho delimitar, cuesta mucho entender, se nos escapa entre los dedos, ¿no? La violencia simbólica muchas veces y lo entienden y quieren tratar de combatirlo quienes ya somos conscientes de algunas cosas, ¿no? Pero cuando hay resistencias es quizás una de las formas de violencia que más cuesta argumentar o que más cuesta reconocer, porque no es una forma de violencia directa, ¿no? Sino que se da pues a través, y es lo que estábamos viendo hasta ahora, a través de una imposición muy clara de cuál es el mundo, ¿no? Una manera de imponer una visión del mundo muy concreta. Es también una violencia estructural, que es claro, que por supuesto que sirve para sostener un sistema, ¿no? que en el que predominan los hombres respecto a nosotras en todos los áreas en todas las áreas de la vida, y por eso también la violencia simbólica se reproduce en todas las áreas y los medios de comunicación, o encuentra en los medios de comunicación un canal perfecto para difundirse, ¿no? ¿Cómo, no? Se difunde de esta manera la violencia simbólica en los medios de comunicación a través de dos cuestiones, o nosotros entendemos que a través de dos cuestiones, a través del mecanismo del sexismo y a través del mecanismo de la desigualdad. Y cuando hablamos de sexismo, hablamos de un mecanismo de discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres. Son esas actitudes, son esas conductas que diferencian a hombres y mujeres, dejando, por supuesto, a las mujeres en una situación de inferioridad. Son actitudes y conductas también que pretenden, ¿no?, mantener esa situación de inferioridad y de subordinación a través de la transmisión de unos mensajes que nos hacen creer, ¿no?, que esos mecanismos de
de desigualdad son naturales, es probablemente el sexismo es una de las formas de desigualdad más presente en los medios, y igual que otras, ¿no? Que otras formas de violencia, se adapta muy fácilmente a los cambios, ¿no? Y eso es lo que es muy difícil de combatir, porque el sexismo va enganchándose a cada cambio social, cultural y político de una manera bastante alucinante, ¿no? Esas diferencias entre hombres y mujeres, que son las que fomentan el sexismo, y esto me imagino que muchas lo tenéis ya clarísimo, tiene que ver con los propios estereotipos de género, ¿no? Con esa manera en la que se nos educa y se nos obliga a crecer a hombres y mujeres de esa manera tan, tan distinta, ¿no? En un caso y en otro. Y cuando hablamos de los roles, hablamos de los deberes, de las aprobaciones, de las prohibiciones, y para mí algo muy importante y es de las expectativas, ¿no? Acerca de qué comportamientos sociales son apropiados para hombres o para mujeres, ¿no? Con quién tienes que jugar, con quién te vas a casar, qué te tiene que gustar, cuáles son tus aficiones, qué vas a hacer en tu tiempo libre, ¿no? Todo esto está definido de una manera muy evidente y desde que somos muy pequeñas a través de los estereotipos de género. Idealizan lo masculino y lo tipifican, perdón, el ideal de lo masculino y de lo femenino hasta límites bastante ridículos a veces, ¿no? Yo no encuentro, no conozco a tantas mujeres tan mujeres como las que veo en los medios, ni a tantos hombres tan hombres como aparecen representados en los medios de comunicación, ¿no? A veces llevan el estereotipo a límites que rozan lo ridículo y, bueno, quizás ahí podríamos encontrar una brecha para deconstruirlos, ¿no? Quienes salen, o al menos en lo simbólico, quienes rompen de alguna manera con estos roles, pues el castigo social y al que se enfrenta o nos enfrentamos, pues es muy grande, ¿no? Y están súper arraigados, están muy, muy arraigados en la sociedad, tanto que acaban siendo considerados expresiones de fundamentos biológicos, ¿no? O sea, y esto con esto nos encontramos muy habitualmente, que es como, bueno, no, esto cómo va a ser, eso no es ningún estereotipo, eso no es ningún rol de género, eso es, bueno, pues que a las mujeres, por algo biológico, no sabemos muy bien qué, sois más de cuidar, sois más de estar cerca, sois más de esto o de lo otro, ¿no? Y es como, bueno, cuidado con esto, porque, bueno, tienen la capacidad de hacernos creer que es natural, ¿no? O sea, están tan arraigados y tan presentes en tantos ámbitos de la vida que es muy difícil darnos cuenta. O, bueno, una vez te das cuenta, eso es verdad, que quienes tengáis las gafas violetas ya lo sabréis, que en cuanto te las pones te das cuenta que están por todos lados y eres muy capaz de verlos y de construirlos cuando tenemos ocasión, ¿no? Pero la dificultad o el problema o lo difícil que es o por qué es tan difícil de construirlos, porque se arraigan de una manera muy, muy, muy fuerte. Os decía antes que a través de la publicidad, que es la publicidad probablemente el ámbito donde, más allá de la información o de los medios de comunicación más tradicionales, donde más nos encontramos con sexismo, con discriminación, con estereotipos de género. Y a mí me gusta como en los ítems que da el Observatorio Andaluz de Publicidad No Sexista para reconocer cuándo un anuncio es sexista y cuándo no, ¿no? Yo creo que estos ítems nos sirven para reconocer también cuando una información lo es, cuando un libro de texto lo es, cuando lo es una canción. Entonces, bueno, los comparto por si os encaja y os sirve para hacer algún ejercicio con esto, supongo que adaptado a cada caso, claro, ¿no? Pues el observatorio lo que dice es que un anuncio es sexista cuando promueve modelos que consolidan pautas tradicionales fijadas para cada uno de los géneros, cuando fija unos estándares de belleza femenina considerados como sinónimo de éxito, que esto es también muy habitual, la mujer exitosa siempre es guapa, cuando ejerce presión sobre el cuerpo femenino a través de determinados productos, por ejemplo, cuando presenta el cuerpo de las mujeres como un espacio de imperfecciones que hay que corregir, que esto vinculado al anterior es también muy habitual, cuando sitúa a las mujeres en una posición de inferioridad y dependencia, cuando excluye a las mujeres de las decisiones económicas de mayor relevancia, cuando aleja a las mujeres de los espacios profesionales prestigiados socialmente y por el contrario les asigna los roles de limpieza, cuidados y alimentación familiar, cuando niega los deseos y las voluntades de las mujeres y muestra como natural, ¿no?, la adecuación a los deseos y voluntades de las demás personas, cuando representan al cuerpo femenino como objeto, esto es como valor añadido a los atributos de un determinado producto, como su envoltorio, y cuando muestra a las mujeres como incapaces de controlar sus emociones y sus reacciones, justificando así las prácticas violentas que se ejercen sobre ellas. Muchas de estas cuestiones están muy presentes en publicidad, no están tan presentes, insisto, ya en otro tipo de informaciones. Y esto también nos quiero poner un vídeo de mi compañera Lucía Martínez Odriozola, que es una de las fundadoras de Pícara y
y profa de la UNI, que lo explica muy bien también brevemente, en el marco de este mismo proyecto de lamarea.com, que se llama Periodismo contra las Violencias Machistas, y la web es, si no me equivoco, informarsobreviolenciasmachistas.com o algo así, luego lo puedo poner en el chat. A ver, compartir pantalla otra vez. El problema que tenemos con la publicidad en los medios es que la publicidad no tiene los mismos objetivos que la información. Entonces, lo que sucede en realidad es que la publicidad da forma a estereotipos que en los medios de comunicación son más difíciles, en los medios de comunicación, en las informaciones son más difíciles de identificar, pero no son muy distintos. Pero sí es cierto que algunos anuncios son absolutamente perversos, pero tenemos, como sociedad, hemos desarrollado una serie de una mirada crítica que nos hace no aceptar determinados anuncios, que ya directamente identificamos como algo que nos está dando una imagen de nosotras mismas que es muy dañina, por ejemplo. Y yo quisiera dar la respuesta a esto. Y entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Primero, protestar, denunciar a los organismos pertinentes y después, como consumidoras, como consumidores, dar la espalda a ese producto, el que sea. Es probable que con estos anuncios que dan una imagen de la mujer bien sexualizada o por cualquier otra razón, porque incide en el estereotipo, quizá no sean capaces de identificarlo inmediatamente, pero sí, si se genera una polémica a través de los medios o a través de las redes sociales, se dice, ah, pues es verdad, ¿cómo puede poner a una mujer como base para la mesa? ¿No? Para hacer una mesa, por ejemplo, otros anuncios que son no solamente machistas, son extraordinariamente groseros. Vale, en este proyecto, si os interesa el tema y trabajar sobre todo en relación a las violencias machistas, hay un montón de ejercicios que podéis. Uy, algo. No sé qué ha pasado. Vale. No sé si estáis oyendo vosotras, pero de repente he empezado a escuchar un vídeo, pero no había cerrado el YouTube. Que os decía que en este proyecto, en el de cómo informar de violenciasmachistas.com, hay un montón de ejercicios vinculados al tratamiento informativo de las violencias machistas, pero también del lenguaje no sexista, por ejemplo. Que si es un tema que lo veremos un poco más abajo, pero bueno, para que no se me olvidase. Una cosa que también os quería traer como... porque la verdad es que parece una tontería, pero cuando lo aplicas, es un ejercicio muy sencillo, cuando lo aplicas para analizar cualquier producto cultural, nos llevamos grandes sorpresas, ¿no? Sería el test de Bechdel, que sobre todo se ha utilizado en el cine, o lo llaman también el principio de la pitufina, ¿no? Que es un término que se utiliza para analizar las películas en las que solo sale un personaje femenino y normalmente caracterizado de una forma muy estereotipada, ¿no? Pero más allá del cine o más allá de productos audiovisuales, yo creo que esto es un ejercicio que cuando nos encontramos ante cualquier publicidad o cualquier información, si lo hacemos, nos encontramos con verdaderas sorpresas, ¿no? Y se trata de hacerse tres preguntas, y la primera es, ¿hay al menos dos mujeres en la película o en el producto que sea? ¿Hablan entre ellas? Y esto... dos suele haber, esto es verdad. Que hablen entre ellas ya empieza a ser más complicado, pero ya en el tercer paso es cuando la cosa resulta muy sorprendente. ¿Hablan de algo que no sea un hombre? Estas son las tres preguntas que hay que hacerse. ¿Hay al menos dos mujeres? ¿Hablan entre ellas? ¿Y hablan de algo que no sea un hombre? O sea, si lo hacéis al ejercicio igual alucináis, porque nos encontramos de una manera muy, 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 muy habitual que no se cumplen con estos tres principios, ¿no? Y resultan pues cuanto menos sorprendente. Más allá de la invisibilidad, ¿no? Las mujeres aparecemos poco en los medios, aparecemos representadas desde una óptica androcéntrica, completamente estereotipadas a partir de la expansión o, ¿no?, de la difusión de una manera de ser mujer y de ser hombre muy acorde a los roles y a los estereotipos de género.
pero y todo esto genera, ¿no?, una violencia simbólica contra nosotras importante, pero hay también otros elementos que aparecen en los medios de una manera muy naturalizada en los medios de comunicación, que hacen que de alguna manera se sigan promoviendo una manera muy concreta de entender qué es una mujer, qué es un hombre y qué pintamos en el mundo, ¿no? Que al fin y al cabo de esto se trata. Y creo además que son dos cuestiones que en vuestro caso os interesarán especialmente, porque entiendo que aunque nos afectan a todas, me atrevo a decir que a lo mejor afectan especialmente o nos afectan especialmente en algunas etapas de nuestra vida muy concreta, ¿no? Cuando somos más jóvenes o... Bueno, a mí en realidad no me sigue afectando ahora, pero bueno, en fin, que yo creo que en algunos momentos de la vida nos afectan más. Y dos, son dos elementos que aparecen mucho en los medios de comunicación: el amor romántico y ideas en torno al terror sexual. El amor romántico, esa manera de entender el amor y ese mito que lo explican mucho mejor que yo, autoras como Coral Herrera o Brigitte Vasallo, por ejemplo, entre otras muchas, Laura Latorre, por ejemplo, y en Pícara podéis encontrar un montón de temas porque es como uno de los temas estrellas de la revista. El mito del amor romántico está presente en los medios de comunicación de una manera brutal, y no solo en las producciones culturales de pelis, series, que también, que hay muchísimo, sino también en las informaciones, en los medios de comunicación. Lo presente que está esta idea del amor, de la media naranja, pues es alucinante, ¿no? Y es ese amor que nos encontramos, en el que nos dicen que todo, que esa idea de que el amor verdadero todo lo puede, que el amor verdadero es predestinado, que el amor requiere entrega absoluta y, por supuesto, que es posesión y exclusividad. Esto lo encontramos en muchísimas producciones de los medios de comunicación, y lo encontramos mucho también, lo veremos un poco más adelante, en influencers, instagramers y demás. Luego también la idea del entorno al terror sexual, ¿no?, que es un concepto que lleva desarrollando muchos años en el movimiento feminista, que lo lleva pensando muchos años, y que si os interesa, yo recomiendo mucho que leáis el libro de Nerea Barjola, que se titula Microfísica sexista del poder, sobre el caso de Alcácer y la construcción del terror sexual, en el que analiza, ¿no?, cómo los medios de comunicación, a través de ciertos relatos en torno a la sexualidad y a la manera en la que las mujeres nos tenemos que desarrollar y relacionar con nuestra sexualidad, acaban promoviendo, ¿no?, acaban limitando mucho nuestra libertad de expresión, estoy obsesionada con la libertad de expresión, nuestra libertad de movimiento y nuestra manera de relacionarnos con la sexualidad, ¿no? E Internet, la verdad es que ha sido también un espacio en el que esto se ha propagado de una manera muy, muy grande. Hay como mucho, se ha generado mucho miedo en torno a prácticas como el sexting, el hacerte fotos en una actitud erótica y mandárselas a alguien, y nos encontramos con un del no te vayas sola a casa, ten cuidado, mejor que te acompañe alguien, a no subas ciertas fotos al Facebook si no quieres que te pase no sé qué, ¿no? Con esto hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que es importante que entendamos que las redes sociales e Internet en general, pero en particular las redes sociales, han cambiado por completo nuestra idea de intimidad, de sexualidad, de relaciones, y por ejemplo, nosotras estamos radicalmente en contra de que el mensaje que se les dé a los chavales y a las chavalas sea no utilices las redes sociales para tu erotismo, sino hazlo protegida, ¿no? Y como siempre, otorgarles y darles herramientas suficientes para que puedan vivir su vida y su sexualidad de una manera libre, sin miedo a que les pase nada, y sobre todo poner el foco en quien comete un delito, ¿no?, a través de esas fotos. Pues estas ideas, como os digo, del mito del amor romántico y las ideas que son muy amplias y se desarrollan de manera muy distinta en torno al terror sexual, están también muy, muy presentes en los medios de comunicación. Otra cuestión clave, se me hace rarísimo lo de estar aquí hablando de ordenador sin veros la cara ninguna, la verdad. Perdonadme que no, a ratos me despisto un poco. Otra cuestión bastante clave para los medios de comunicación, para analizarla, y que supongo que os puede servir en vuestro ámbito, es el tema del lenguaje, ¿no? Los usos no sexistas del lenguaje o los usos inclusivos, preferimos, del lenguaje. Y en esta línea, si os interesa, nosotros hicimos desde Pícara, hicimos el año pasado para la UPV una guía de usos inclusivos del lenguaje, que la verdad es que fue un proyecto muy chulo que... Bueno, mucho también nos lo curramos un montón y nos lleva mucho tiempo, pero que estamos muy contentas porque fue una apuesta muy importante de la UPV, se repartió entre todo el alumnado del primer curso, y se están haciendo y se siguen haciendo muchos cursos en esta línea, porque bueno, esto sí que es algo básico, entiendo, o para nosotros por lo menos resulta muy básico, lo que no se nombra no existe, y tenemos que estar muy atentas a de qué manera hablamos y representamos y contamos, ¿no?, las cosas, ya sea en los medios de comunicación o en cualquier otro
en cualquier otro ámbito. Desde luego no es nada que no es ningún capricho de las feministas ni una moda ligada a lo políticamente correcto, ¿no? Que con esto, no, con esta respuesta nos encontramos muy habitualmente, sino que hace un uso inclusivo del perdonad, del lenguaje, es una herramienta para tratar de alguna manera de evitar la discriminación de las mujeres, porque un lenguaje sexista y androcéntrico discrimina a las mujeres sin ninguna duda, ¿no? Y esto es algo que parece que nos tenemos que pelear una y otra vez, ¿no? Que se reconozca, que no nombrarnos, no reconocernos a través del uso de la palabra es una manera de invisibilizarnos y de ejercer violencia simbólica al menos contra nosotras. Y es desde luego un obstáculo para nuestra visibilidad que sigue siendo un gran problema tanto en los medios de comunicación como en otros muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Más allá de un uso no sexista con un lenguaje, con las herramientas ya clásicas de doblar, de buscar genéricos, ¿no? Evitar decirlos, vale, no queremos doblar todo el rato, no queremos decir todo el rato los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, utilizar otros términos como ciudadanía, como alumnado. Bueno, supongo que lo que controláis este tema, que lo conocéis, si no, os animo, como os digo, a echar un ojo a la guía donde ponemos muchos ejemplos y hay varios ejercicios, así que yo creo que pueden ser interesantes. Pero más allá de eso, hay otras maneras, ¿no? Utilizar el lenguaje de una manera sexista y discriminatoria, que a lo mejor a veces pasan más desapercibidos, ¿no? Más que el típico uso del masculino genérico. Pero tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con dejar de normalizar y de infantilizar o de ser paternalistas con las mujeres a la hora de hablar. Y esto es evitar expresiones del estilo las chicas del Atleti, ¿no? Que es como, bueno, chicas, o sea, pero estamos hablando de mujeres, o sea, ese tipo de expresiones que están muy habituales, son muy habituales, evitar calificativos que perpetúan los roles de género, evitar, por supuesto, expresiones del estilo esto es un coñazo, frente a esto es la polla, o esta es una hija puta, bueno, todo ese tipo de expresiones y de maneras de hablar y de nombrarnos, ¿no? que generan un imaginario muy concreto. Luego también es, joder, muy habitual en prensa hablar a las mujeres, de las mujeres por su relación de parentesco, ¿no? Esta que es hija de, esta que es novia de, y últimamente esta que es madre, ¿no? Que es como están hablando de una, yo qué sé, de lo invento, de una política gasto no sé qué, y resulta que es madre de no sé cuántos hijos. Bueno, pues no te voy a decir que yo, que esto no sea importante en su vida, pero desde luego no es relevante en esta información, ¿no? A no ser que, bueno, este luego también lo cuestiona ahora mismo, ¿eh? Pero luego otra cosa también muy habitual es lo de hablar de ellos por el apellido y de nosotras por el nombre. Aunque el ejemplo es muy, pues ya un poco viejuno, Soraya y Rajoy aparecía como muy habitual de una forma muy habitual en los medios. En cualquier caso, todo esto también se puede cuestionar, ¿no? Porque, bueno, yo no sé por qué está mal nombrar con el nombre a alguien, o por qué está mal que alguien tiene, decir que alguien tiene criaturas. El problema es que no se hace igual, o sea, que es una cuestión que se hace, ¿no? O son expresiones que se utilizan cuando se habla de las mujeres y no cuando se habla de los hombres, ¿no? Y es en esa diferencia donde vemos el problema, no tanto quizás en decir que no sé quién tiene una criatura, ¿no? El caso es que solo sabemos si tienen criaturas las políticas, las futbolistas o yo qué sé, las economistas, pero no tenemos esa información de la vida privada de ellos, ¿no? Y ahí está el problema. En la guía podréis ver, porque además de propuestas, también hacemos un análisis de cuáles son los errores más habituales, que esto también puede ser un ejercicio chulo para hacer, porque hay como mucha resistencia a un uso no sexista del lenguaje, pero sin embargo, intentando, ¿no? O sea, por evitarlo, a veces también se caen en errores, por ejemplo, errores de concordancia, nos encontramos muy habitualmente que nos dicen una persona de 20 años ha sido detenido, ¿no? Y es como, si estás hablando de una persona, tienes que conjugar en verbo en femenino. Esto nos lo encontramos un montón de veces, nos encontramos un montón de veces también a mujeres hablando de sí mismas en masculino, y hay una lingüista, Mercedes Bencoechea, supongo que la conoceréis, ¿no? Que suele decir que las mujeres hemos aprendido a pensarnos como ausentes, ¿no? y desde ahí explica ella que hablemos, que muchas hablen de sí mismas en masculino. Luego también está esta idea también tan arraigada de que lo masculino parece que tiene como un peso y una importancia así mayor, ¿no? Que parece que suena como más importante decir que eres arquitecto que decir que eres arquitecta, ¿no? Por ejemplo, que es como un ejemplo bastante clásico. Luego otro error que hay también, que nos encontramos muy habitualmente, y no voy a insistir mucho en esto porque si os interesa, pues tenéis la guía que os recomiendo mucho, es el salto referencial, ¿no? Que nos encontramos con cuando descubrimos, y esto es muy habitual, ¿no? A las mujeres nos han dicho que cuando se habla en masculino genérico, nosotras nos tenemos que sentir, tenemos que hacer el ejercicio de sentirnos representadas.
porque el periodista o la periodista en cuestión no piensa hacerlo por nosotras, ¿no? Entonces nosotras tenemos que encontrar en ese masculino, tenemos que encontrarnos sea como sea, y la falta de referencialidad, de eso habla ahora, es un problema bastante grave. Pero bueno, nos encontramos muy habitualmente con, hay un titular, a ver, lo tengo que tener por aquí, que es el ejemplo que siempre ponemos nosotras, porque es que encima lo tiene todo, porque es racista, bueno, en fin. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿eh? Me refiero al salto referencial cuando decimos los inmigrantes tienen derechos, pero también deberes. Esto es un titular del Correo. Tú dices, los inmigrantes tienen derechos, pero también deberes. Las mujeres, como hemos sido, o sea, ya lo tenemos claro, nos tenemos que sentir identificadas ahí, porque al masculino genérico, bla, 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 bla. Todo esto que ya nos lo he explicado tantas veces, pero reverte, ¿no? Que nos tenemos que sentir identificadas en lo masculino. Pero resulta que luego a veces te encuentras con cosas como esta, ¿no? Dices, los inmigrantes tienen derecho, pero también deberes, y te ponen de luego después, aprender euskera y respetar a las mujeres. Dices, ah, que ahí esos inmigrantes solo eran varones. O los trabajadores con permiso permanente podrán reagrupar a sus esposas y a sus hijos menores. Ah, vale, o sea que en esos trabajadores tampoco estoy representada, ¿no? Entonces se nos pide un ejercicio de autorrepresentarnos, de decodificar el mensaje y formar parte de él, pero luego resulta que no siempre. Bueno, tienen un cacao importante con esto, nos hablan de economía, de lenguaje, y luego en otras cuestiones les da exactamente igual ser rigurosos o ser concretos, ¿no? Pero bueno, por no insistir más en este tema de usos inclusivos del lenguaje, porque bueno, da para mucho más. Se está desarrollando también, estamos pensando mucho también últimamente en cómo hacer un uso del lenguaje que represente otras realidades que vayan más allá del hecho de ser hombre y ser mujer, cómo representar a las personas trans, a las personas no binarias. Bueno, hay todo un desarrollo de este tema que el movimiento feminista y las periodistas feministas llevamos trabajando mucho tiempo, bueno, pero que se sigue desarrollando, se sigue cada vez mejorando, todo el rato bajo esta misma premisa de que lo que no se nombra no existe. Y la última parte quería que la dedicáramos un poco a Internet, a las redes, porque entiendo que es ese espacio y es ese, sobre todo, el medio de comunicación a través del que se informan y a través del cual se construyen y se reconstruyen y se referencian y se dejan de referenciar las personas más jóvenes. Y la idea, o sea, hay algo que yo creo que esto lo tenemos claro todas, y si lo sabíamos antes de la maldita pandemia esta, lo sabemos mucho mejor ahora, que las redes sociales e internet lo han cambiado absolutamente todo, han cambiado la idea que teníamos de qué es la comunicación, de qué es la sexualidad, de qué es la amistad, de qué es la familia, de qué es el deseo, de qué es un encuentro, de qué es quedar con tus amigas, ¿no? Durante un tiempo hemos estado quedando por Zoom con nuestras amigas, lo han cambiado absolutamente todo, y nos encontramos también con que sí que hubo cierto tecno-optimismo quizás en algún momento, ¿no? Y hubo cierta idea y ciertas autoras feministas que pudieron creer o insinuaron o dijeron, ¿no? Nos pidieron que creyéramos, por lo menos, que Internet podía ser un espacio donde todos estos roles de género se diluyeran, ¿no? Donde tuviéramos, donde las barreras que, a las que nos enfrentábamos las mujeres tuvieran un poco menos de importancia. Lo cierto es que nos hemos encontrado con un espacio donde tenemos las mismas dificultades o una forma distinta, pero bueno, parecida, que en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Internet no es ese espacio de libre acceso, no es ese espacio que no genera... que no necesita, bueno, es un espacio con barreras arquitectónicas, igual que la ciudad es un espacio con roles de género, es un espacio de violencia, y todo eso está claro, pero sin caer, nosotros es verdad que empezamos el proyecto con muchísimo tecno-optimismo, creyendo que las redes sociales e internet nos iban a, bueno, a abrir un mundo nuevo de posibilidades. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que no ha sido del todo así, pero bueno, seguimos también creyendo en el potencial, ¿no? Y en la resistencia y en las posibilidades que nos ofrecen las redes, porque sí que es cierto que es un espacio que genera y que promueve muchas formas de violencia contra las mujeres y contra el colectivo LGTB, pero también es un espacio de empoderamiento por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, ya no tan tecno-optimista como hace unos años, pero sí que con eso en el fondo, ¿no? Pues reconocer que bueno, que la brecha de género, digital de género, cada vez es menor. Hace unos años nos encontrábamos con que las mujeres teníamos muchas dificultades para acceder a internet de la misma manera que los hombres. Sin embargo, ahora participamos de la misma manera, al menos cuantitativamente. Estaría bien saber si los usos que hacen mujeres y hombres de internet son los mismos o no. Pero bueno, aparte, es un espacio para la expresión y para la difusión del mensaje feminista muy grande, y yo estoy convencida de que gran parte del éxito y de la implantación que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años ha tenido también que ver
con lo bien que las feministas hemos hecho nuestro salto a lo digital y a internet, estoy absolutamente convencida de eso. Es un espacio en el que podemos encontrar recursos y referentes en positivo, y es un espacio que puede servir, y yo creo, al que tenemos que animar, ¿no?, para que la gente más joven lo utilice para crear su discurso, para organizarse, para denunciar situaciones de acoso, de violencia, bueno, para hacer activismo, para activarse y para movilizarse, ¿no? Sin embargo, pues es verdad que hay también razones para no ser tan optimistas. Nos encontramos ante un momento, esto es un tema que nosotras en PICA tenemos muy presente, y ahora justo mi compañera Teresa Villaverde está trabajando más en él, o pensando más en él, y tiene que ver con todo este fenómeno de las youtubers, de las influencers, de las instagramers. Me imagino que si trabajáis con alumnado adolescente sabréis quién es María Pombo, quién es Dulceida, quién es María García de Jaime, o quién es, a ver, yo me veo a más, ahora yo me las trago todas, la verdad. Bueno, hay todo un fenómeno, ¿no?, de sobre todo de chavalas, mujeres jóvenes, ¿no?, que están teniendo un éxito brutal en las redes, en una manera de entender la vida en directo, una especie de gran hermano constante, vida patrocinada, te están enseñando el boli con el que escriben, es un boli que les... Bueno, todo este fenómeno en torno a Instagram, que supongo que conocéis o del que habéis escuchado hablar, y ahí, por ejemplo, sí que hay cierto, o tenemos cierta sensación, por lo menos, de que se está generando, o se están promoviendo o impulsando al menos unas maneras de entender ser mujer muy concreta, que tiende mucho a lo tradicional y que puede llegar a ser problemático en algún momento, ¿no? Todas estas mujeres de las que os he hablado son madres muy jóvenes, son creyentes, que no es que tenga ningún problema yo con las personas creyentes, pero tienen una vida como muy concreta, muy tradicional, os digo, se casan, tienen criaturas, se genera todo un discurso en torno al amor, a la familia, a una manera muy concreta de ser mujer, que, bueno, que excepto el caso quizás de Dulceida, que es lesbiana, pero bueno, también se ha casado y también en 4 días tendrá criaturas. O sea, están promoviendo una manera de ser mujer y de ser mujer joven muy, muy concreta, que bueno, que no tiene, por supuesto, nada que ver con la propuesta feminista, ¿no? Pero, sin embargo, ante todo esto... entendemos que hay cosas que se pueden hacer y con esto acabo muy sorprendida con lo bien que he calculado el tiempo. Entendemos que estrategias, ¿no?, que podrían servir para esto es poner en valor la cultura youtuber, la cultura Instagram como plataforma de expresión, de debate, de empoderamiento, de crítica y sobre todo acompañada en un consumo crítico. Enseñar de la manera que sea y con las posibilidades que se tengan en cada caso, ¿no?, a que la gente desarrollemos, y esto tengas 20, 30, 40, 50 años, desarrollar la capacidad crítica y el consumo crítico es clave para la transformación, ¿no? Visibilizar alternativas de feministas, LGTBI, queers, hay mogollón de alternativas de este estilo. No sé si conocéis, pero hay todo también un fenómeno en torno ahora a cuentas que hacen memes, por ejemplo, feministas. Hay una, os recomiendo, que está teniendo mucho éxito ahora entre la gente más joven, que se llama Culomala en Instagram, y hace memes y diseños así sencillitos con perspectiva feminista. Buscar proyectos educativos en torno a la cultura youtuber, ¿no? Desarrollar, por supuesto, una mirada crítica como sociedad, fomentar un consumo responsable, en tratar de entender los ritmos que imponen en la red, entender, ¿no?, que bueno, pues que nos encontramos ante un mundo en constante cambio, en el que la comunicación se nos escapa de las manos, ya casi nada de lo que sabíamos de periodismo, casi nada de lo que sabíamos ni de periodismo ni de comunicación aplica ahora, en un momento en que internet y las redes lo han transformado y lo han agitado absolutamente todo. Nos encontramos ahí también en las redes, nos encontramos ahí en internet, todo esto, mira, por ejemplo, yo no diría que hay una invisibilización de las mujeres ni en Instagram, ni en YouTube, ni en ninguna plataforma de este estilo, sino todo lo contrario, ¿no? Son muchas mujeres las que están encontrando, bueno, muchas tampoco diría, pero este fenómeno de personas que se dedican en exclusiva a las redes sociales, que venden su vida, que lo graban absolutamente todo, es un fenómeno muy de mujeres. En el caso de los hombres, quizás, una vez más, ellos lo hacen en relación a algo. Nos encontramos, por ejemplo, Ibai, ¿no?, el chaval este gamer
que tiene una barbaridad de seguidores y que es de aquí de Bilbo y es millonario. Él, sin embargo, o sea, su éxito viene dado, y esto pasa mucho con muchos instagramers y con muchos youtubers, viene dado por algo que se va a hacer, en este caso jugar a videojuegos. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y esto sí que lo vemos de una manera muy evidente, el éxito viene dado por ser mujeres, o sea, por ser la mujer que se tiene que ser, ¿no? Por maquillarse, por comprarse ropa o por tener 7 hijos, como por ejemplo es el caso de Verdelis, que a lo mejor es un fenómeno que no llega tan directamente a la gente más joven, pero que es un fenómeno. Vamos, hay una profesora de la UPV que lleva años analizando el canal de Verdelis, pues una mujer que de repente empieza a colgar vídeos de su familia en internet, se convierte en una persona famosísima, tiene millones de seguidores, entra a Gran Hermano, bueno, se genera todo un fenómeno en torno a ella, y ella hace de su rol más tradicional de madre y de esposa, hace de eso su trabajo, y no solo su trabajo, sino un empleo de éxito alucinante, ¿no? Entonces entiendo que quizás esté habiendo, no lo sé, lo desconozco, porque ya no tengo adolescentes cerca, tenía a mi hermano, pero ya no creo que se considera adolescente, pero entiendo que todo este tipo de este éxito de YouTube, de Instagram, también está de alguna manera promoviendo, puedo, intuyo, no les digo, igual no es así, me lo podéis comentar ahora, intuyo que puede ser que esté generando mucho interés por parte de la gente más joven por la comunicación, por aprender, ¿no?, a hacer fotos bien, a hacer stories interesantes, a hacer pequeños diseños, a montar vídeos, ¿no? Un interés muy grande probablemente por la comunicación, y quizás por ahí pueda ser una manera de, bueno, no sé, de acompañarles y de tratar que, bueno, que disfruten de ese proceso y que se unan a esa ola, pero buscando y promoviendo alternativas desde el feminismo. No sé, ahí lo dejo con ganas de que me contéis si todo esto suena o resuena o os parece que no tiene nada que ver con la realidad que veis vosotras en las aulas. Me encantaría que me contéis algo, la verdad. Bueno, milesker, Andrea. Orain utziko dugu tartetxo bat, bakoitzak nahi duena galdera botatzeko. Egin ditzakezue galderak txataren bidez, guztiei bidalita, ni bidalita, edo ematen eskualtzatzeko botoiari eta zuzenean sartzen zarete nahi duena kamararekin edo kamara gabe, bale? Bueno, quizás, bueno, mientras la gente se va animando, Andrea, yo voy a pasar con un par de preguntas que me han llegado por el chat privado, ¿vale? Vale. La primera, ¿cómo podríamos hacer uso de los medios de comunicación para retransmitir y reproducir la visión feminista? Ay, nada más y nada menos. Pero, ¿cómo? ¿Como activistas, como profas, como...? Ah, bueno, eso es lo que... Bueno, quizás, bueno, quizás podríamos contextualizarlo más en el profesorado, ya que el ámbito de las personas participantes es profesorado, ¿cómo el profesorado podía hacer uso de los medios de comunicación para transmitir o para, bueno, para enseñar? No sé cómo decirlo, esa visión feminista al alumnado. Pues se me ha venido a la cabeza, o me he acordado, no... Uy, espera, se me ha caído el casco. La madre que me parió. Estos cascos modernos, pues me estaba acordando, por ejemplo, que fue una historia, una situación muy bonita, nosotros lo recordamos con mucho cariño, hace unos años vino de un cole, no recuerdo de qué cole, pero bueno, una conocida, una amiga, vino con su alumnado a Pícara, estuvieron allí, conocieron la redacción, les explicamos el proyecto y escribieron un artículo ellas explicando cómo había sido... Bueno, cómo habían fundado un grupo feminista en su cole y tal, y escribieron en clase de lengua un artículo que luego nosotras publicamos en la revista y fue, por ejemplo, un proceso súper chulo. Estuvimos el tiempo como trabajando con ellas y, bueno, fue una cosa, yo creo, por ejemplo, que contar o animar a las chavales y los chavales que manden temas, que escriban, que manden temas a medios, podría ser una cosa chula. Nosotras, por ejemplo, estaríamos encantadas de publicar ese tipo de contenidos. Fue una cosa bonita, la verdad. Como que se sintieron como muy reconocidas, ¿no? De repente su voz tenía una autoridad que no había tenido, ¿no? Tenían ahí su grupete en el INSI y bueno, y ahí se iban peleando algunas cosas y fue que de repente una revista, ¿no?, mostrase interés por su proceso y que quisiera publicar un texto de ella, se lo curaron un montón, la verdad. Estuvieron dándole muchas vueltas al texto, cuidando mucho todo, las palabras, el enfoque, quién dejaba... si dejaban a alguien fuera, no sé, fue un proceso bonito. Eso es lo que me ha venido, la verdad, no se me ocurre de qué otra manera.
No, los bueno. teniendo los presentes, ¿no? Yo creo también sí. que una cosa, por ejemplo, que yo no sé si ahora se hará más, ¿no? Pero tengo la sensación de que el colegio, los colegios están como muy ajenos a la prensa, ¿no? Yo en mi cole, por ejemplo, no recuerdo que nunca que nos enseñaran a leer un periódico, por ejemplo, ¿no? Ni que nos animasen a leer prensa, ni a estar informadas, ni a hacer críticas, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, sería importante, que los chavales y las chavales aprendiesen a leer la prensa, porque, bueno, pues no es que tenga demasiada magia, pero bueno, sí que saber, ¿no? Contrastar, hoy has leído esto, pero ya has buscado en otro lado, ¿por qué no intentas ver, ¿no? A ver cómo cuentan las cosas desde diferentes medios. Yo tengo la sensación de que el periodismo, o por lo menos la prensa, no entra a los coles, o al menos al mío, ¿eh? No sé, igual se están haciendo cosas. Vale, mira, y relacionado con esto que comentabas, hay otra pregunta. ¿Cómo se podría trabajar con el alumnado el hecho de qué es noticia y qué no es noticia? ¿Qué es objetividad y lo que es subjetividad masculina? Vale, ¿cómo se podría trabajar? Bueno, pues yo qué sé, se podrían me lo invento según la marcha, ¿eh? Pero por una cosa, preguntarles un ejercicio chulo podría ser preguntarles cuáles son sus problemas, cuáles son los problemas de su entorno, de su vida, de sus familias, y que vieran si están o no representados en los periódicos, ¿no? Y darse cuenta de que en realidad las que son nuestras preocupaciones o suelen ser las preocupaciones que tenemos la gente, no son las preocupaciones que nos cuentan los periodistas que tenemos, ¿no? Y lo de objetividad y subjetividad ya me parece más complicado, pero por ejemplo el otro día me gustó mucho una profe de la UPV, Canta la Piedra, María José creo que se llama, el nombre no estoy segura, nos contó una que hacía un ejercicio que me pareció súper bonito y que había notado mucho cambio, ¿no? Que ella llevaba muchos años con las primeras clases pidiendo a los alumnos y a las alumnas de periodismo, pero bueno, yo creo que podría hacerse en otros ámbitos, que se convirtieran en noticia el cuento de Blancanieves. Y contaba que hasta ahora normalmente todos los titulares eran parecidos y de alguna manera, o sea, dejaban a Blancanieves siempre en, un lugar de pasividad brutal o... Sí, de pasividad brutal, ¿no? En plan, Blancanieves aparece, se come la manzana y no sé qué. Y que ahora cada vez más encontraba titulares del estilo envenenan a Blancanieves, el príncipe no sé qué, o sea, como que... Y eso, por ejemplo, me pareció que podía ser un ejercicio chulo para trabajar los puntos de vista, ¿no? Y para que se dieran cuenta de que hay muchos distintos. Y luego, pues es que yo creo que una clave para hablar y plantear cuestiones de subjetividad, neutralidad y demás, suele ser explicarles, a ver, como ver los datos, o sea, nosotros con esto siempre la cosa es explicar, ¿no? O darnos cuenta de que normalmente cuando nos, o sea, si tú estás explicando una realidad y luego te das cuenta o les explicas después que esa realidad afecta de una manera muy distinta a hombres y mujeres, yo creo que enseguida nos damos cuenta, ¿no? Que ese agrupar lo que hace es invisibilizarnos, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues si se habla de cualquier cuestión, dice, vale, pues esto está pasando. ¿A quién le está pasando? Pues a los hombres de esta manera, a las mujeres de esta otra. No sé, la verdad. No se me ocurre nada más así concreto. Vale, luego son unas preguntas concretas de algunas cuestiones que has nombrado, pero bueno, que se han quedado ahí. Sobre la guía de uso inclusivo del lenguaje, la de la UPV entiendo que es, a ver si está publicada. Si buscáis su... Guía del lenguaje no sexista UPV Pícara, o sea, aparece, está, hicieron en papel, pero están los PDFs colgados, si no os lo puedo mandar. Vale, pero... sí que en algún otro momento alguien eso ha comentado el vídeo que habías comentado y les hemos dicho que como has hecho el resumen, que luego lo colgaremos en la web, quizás en la parte final del resumen podemos incluir todos los enlaces de los vídeos o de estas cuestiones que preguntan o que has comentado. Porque también preguntan sobre la persona, la Instagramer, que hacía memes feministas, el nombre. Culo Mala, que ha hecho, por cierto, ahora un fanzine con Cris Lizarraga, que es la cantante de Belaco. Han hecho ellas dos juntas un fanzine que se llama Quítame la culpa, sobre relatos de violencia entre chavalas jóvenes. Lo hemos editado nosotros desde Pícara y la verdad es que está haciendo un exitazo. Yo creo 2000 y pico casi vendidos, creo, si no me equivoco, una barbaridad. Y sobre todo está teniendo mucho éxito entre gente joven, también porque bueno, yo que sé que Cris es famosilla, que es la cantante de Belaco, Culo Mala es una influencer, pues está teniendo bastante éxito, os lo recomiendo, ¿eh? Sobre todo para gente joven está muy bien. Vale, una pregunta más, Laura. Bueno, Caixo Andrea, muchas gracias por tu ponencia, me ha parecido súper interesante y que has tocado un mogollón de temas muy importantes. Mi nombre es Anne y estoy haciendo un proyecto en el que pretendo mejorar la interacción entre adolescentes y los contenidos sexualizados en redes sociales.
para que no les influencien de manera inconsciente y negativa. Me preguntaba si habéis hecho algún proyecto sobre esto o si conoces algún estudio o proyecto que trate estas influencias. No, la verdad es que no, pero seguramente sabes quién lo haya, quién sepa y haya trabajado esto, Isa Duque, la psicowoman. Ella seguro que ha hecho cosas. Sí, o Yanid Esteban es probablemente. Pero yo sí. No caigo. Vale, y alguna otra pregunta más. Vale, otra pregunta de otro, ya de otro ámbito. ¿Cómo recomendarías responder a un ataque escrito en redes a una compañera feminista? Uf, pues con esto nosotros tenemos mucho debate, ¿eh? También hay, no sé si conocéis, hay un perfil de Twitter que se llama No les hagas casito, si no me equivoco, y es una gente, son un grupo de compañeras y compañeros, ¿no?, que proponen no contestar, no entrar al trapo, silenciar, ¿no?, también con toda esta lógica de que normalmente parece ser que los algoritmos de las redes sociales promueven mucho el enfrentamiento, promueven mucho que te aparezcan opiniones contrarias a la tuya, buscando un poco cierta confrontación. Esto lo explican ellas muy bien en su página. Nosotros la verdad es que no tenemos nada clara la respuesta, ¿eh? Y en estos 10 años hemos actuado de muchas maneras. Normalmente lo que hemos hecho ha sido no contestar y no entrar al trapo y no... Pero también, claro, depende del contexto. O sea, si es un ataque, yo qué sé, o sea, es que depende cuál sea la situación, pero yo en general, si es algo como que parece organizado, de alguien que te va a negar la mayor, que esto pasa mucho, ¿no? O sea, vas a contestar a alguien que te viene diciendo que el patriarcado no existe, que no hay brecha de género. O sea, pues la verdad es que yo en algún momento entraba al trapo, ¿eh? Cada vez menos, pero en algún momento sí. Yo creo que ahí también la respuesta es qué energía tengamos y dónde queramos ponerla. Si a veces estamos guerreras y nos apetece entrar y confrontar, pues entrar y a confrontar y ahí estaremos todas. Pero si en otro momento quieres bloquear, silenciar y seguir con tu vida, también me parece una estrategia igual de maravillosa. Creo que nuestros cuidados y nuestra tranquilidad y nuestra salud emocional es la única clave ante eso. Vale. Vaya respuesta que no he respondido nada. Pero bueno, que depende distintas de cada estrategias caso y de la válidas que tengáis. Sí. Vale. Sí, eso sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, levantar la mano, enviar por el chat. Vale, si os parece, como hemos hecho las otras jornadas, yo voy a hacer como un resumen final de la ponencia de Andrés, y mientras tanto surge alguna otra pregunta, pues la leemos luego al final. Vale, Andrea, bueno, luego con lo que no estés de acuerdo que yo haya dicho o que haya interpretado mal, total libertad. Vale. Bueno, Andrea nos hablaba un poco de los medios de comunicación, que van más allá de entretener y de informar, y bueno, que hoy en día la ciudadanía tiene un acceso directo a esa información y que por ello pues las periodistas hoy en día os preguntáis, ¿no?, cuál es vuestro papel, ¿no? De una parte la ciudadanía ya sabe lo que pasa y por eso el papel de las periodistas pues tiene que ser más contar por qué pasan las cosas, ¿no? Sobre todo explicar por qué seguimos viviendo en una sociedad de violencia patriarcal. Por eso nos comentabas que de la información que recibimos tenemos tres tipos de lectura para hacer sobre ello, que la lectura dominante sería donde aceptas el mensaje que retransmiten los medios, otra lectura negociada donde la audiencia quizás no comparte esa información, le es ajena, pero la deconstruye y la hace suya, ¿no? Que se acepta con cierta facilidad, y nos comentabas el ejemplo de Friends. Y por último está la lectura de oposición, donde no se acepta ese mensaje y donde nos enfrentamos a él. También nos comentabas cómo las mujeres son representadas en los medios en un 28%, pero si ya pasamos a la situación en calidad de expertas, bueno, pues esto baja a un 9%. Y comentabas que no te enfadas tanto con ese 9, sino que te enfadas más con ese 91% que son los hombres, ¿no?, que están representados los hombres. Y no solo eso, sino que en calidad de expertos lo que hacen es retransmitir su perspectiva, ¿no?, una visión androcentrista, que nos has leído su definición. Y nos comentabas distintas razones para ello, ¿no?, como por ejemplo lo que es la propia cultura patriarcal, donde no se reconoce a las mujeres como a los hombres, su conocimiento, su experiencia. También nos hablabas del síndrome de la impostora, ¿no?,
que muchas veces no te atreves quizás a dar la opinión o a aparecer como experta porque crees que no sabes lo suficiente, bueno, que no vas a estar a la altura quizás de lo que pueda decir un hombre, ¿no? También las propias dinámicas de los medios de comunicación, en la que exigen una respuesta inmediata, en la que, bueno, pues quizás no tienes tiempo de formarte una opinión. También los horarios de la prensa, donde quizás a media tarde te solicitan algo, el horario, pues, más tardío ese, bueno, pues las mujeres pues ya sabemos que la disponibilidad es distinta a la de los hombres, ¿no? Y bueno, y lo que lo acabas de comentar en las preguntas, ¿no? Y la violencia que surge cuando las mujeres opinan, ¿no? Nos contabas el ejemplo de Cristina Fallarás, o bueno, o vosotras mismas en Pícara, o vuestra compañera Irantxu Varela, ¿no? Lo que ha tenido que sufrir. Andrea también pues nos hacía referencia a la búsqueda de los propios espacios, que las mujeres han tenido sus propios espacios, que es importante esa búsqueda de espacios y que las arquitectas feministas, bueno, pues que quieren recordar que hay espacios propios, que hay que buscarlos y no tanto que también hay que hacerlo, buscar a las mujeres en los espacios tradicionalmente masculinizados, pero que no olvidemos esos espacios propios. También nos has hablado del concepto de violencia simbólica, donde se da a través de una visión del mundo muy concreta, ¿no? Es una violencia que se utiliza para mantener ese sistema, donde se reproduce en todas las áreas, en los medios de comunicación. Realmente es un sistema perfecto para reproducir, donde se reproduce el sexismo y la desigualdad. Y la cuestión en esta área es que, bueno, pues que el sexismo, como en otras áreas, se reproduce y se reinventa, ¿no? A medida que cambia, que hay cambios culturales, bueno, pues se reinventa y se vuelve a establecer. Hablabas de deberes, de aprobaciones, de prohibiciones y de expectativas, sobre todo, ¿no? Que eran cuestiones que definían, que están definidas por los estereotipos de género y que en los medios de comunicación se representan un poco al límite, ¿no? Pero que ahí quizás es donde tenemos una brecha para esa deconstrucción, ¿no? Porque no es una situación, no es algo tan real. O que podemos identificarnos, ¿no? Nos ofrecías la herramienta del Observatorio de Publicidad Andaluz, en el que podemos hacer un análisis para trabajar en el aula, que creo que es una herramienta muy importante para el profesorado. Y también nos hablabas de otras herramientas, como es el conocido test de Bechdel o bueno, el síndrome de la pitufina, que aunque se ha identificado, bueno, se ha trabajado más, es para el cine específico, bueno, también podemos extrapolarlo a otro tipo de materiales. Dos cuestiones muy importantes que nos comunicabas que estaban en los medios de comunicación de una manera muy brutal es bueno, pues el conocido amor romántico, pero también nos hablabas eso del terror sexual, ¿no? Y comentabas eso, la investigación, el libro que ha escrito Nerea Barjola, que el año pasado tuvimos en el curso de verano. Y bueno, también nos hablabas de las redes sociales, de la importancia que tienen, ¿no? Cómo han cambiado la realidad, la forma de relacionarse, la intimidad y como distintas herramientas, ¿no? ¿Crees que, bueno, que se puede vivir sin miedo, pero con seguridad? Es decir, que hay que creer en su potencial, que puede ser un potencial para el empoderamiento, incluso con culturas youtuber o instagramers, ¿no? Como nos decías algunos ejemplos. Ya como síntesis final, me quedo con la idea que nos has transmitido de que los medios de comunicación y la publicidad reproducen una cultura patriarcal, una violencia patriarcal, pero que tenemos que hacer una lectura de oposición que nos permita reproducir, bueno, pues desde una visión feminista que deconstruya esta realidad androcéntrica que es la que vivimos hoy en día. Nada, decirte que muchas gracias, Andrea. Ha sido un placer Ya escucharte, solo aunque te nos hayas queda sentido un poco Fetón. sola. Sí, Yo creo que la es que es gente ha estado muy rarísimo, atenta. ¿sí? Joder, es que es rarísimo esto. No, Sí, mira sí, que soy sí. yo de cosas virtuales, pero justo esto, como madre mía, yo aquí solo. Se hace difícil. También, Se hace sí, es difícil. complicado. Pero bueno, nos podremos encontrar pronto, espero, ¿no? En algún Sí, sitio. sí, sí. A ver. Creo que no hay más preguntas, así que, bueno, pues eskerrak ematea parte hartzen duzuen, parte hartu duzuen guztioi, eta, bueno, jakin gaur bertan bidaliko dizuegula ebaluaketa, eta mesedez eskertuko genizueke betetzea, guretzako oso garrantzitsua dela ematen diguzuen informazio hori, eta, bueno, gogoratzea martxoaren 11an, Ibai Fresnedorekin daukagula beste hitzaldi bat, eta besterik gabe, ba, eskerrik asko, eta laster arte. Gracias, Bueno, un Andrea, placer. nos despedimos. Un placer. Agur. Igual, cuidaros mucho. Igualmente. Adiós.